Hoy estamos con un invitado muy especial, ya le conocéis porque he hecho también una colaboración en su canal y porque ha sido junto a mí uno de los abanderados este verano del tema económico en el fútbol, de que Messi no iba a poder seguir en el Barcelona, de que el Barcelona no podía fichar, bueno, todos estos temas que ya estaréis hartos de escuchar, pero que son tan importantes y tan relevantes para todas las decisiones que están tomando estos clubes. Estoy con Héctor Mohedano, que es economista, que tiene su propio canal de YouTube que recomiendo desde ya, Van Raxi, creo que se Eso pronuncia, es. Sí. trata en inglés, y bueno, es un canal donde vais a encontrar vídeos, bueno, aparte de ámbitos no deportivos, ¿no? Porque Héctor también analiza, por supuesto, otros temas económicos, pero en el mundo del fútbol vais a encontrar vídeos muy detallados, yendo a las tripas muchas veces de las cuentas de los clubes, y desde luego, pues mucho más detallado que lo que puedo hacer yo en el canal, ¿no? Que tiene un sentido un poco más general. Así que hablaremos de temas que él ha desarrollado más en profundidad en su canal y os aconsejo, pues, que lo visitéis, ¿no? Por supuesto. ¿Qué tal, Héctor? Pues nada, en primer lugar, Ramón, muchas gracias por la invitación. Es un placer y sobre todo pues darte la enhorabuena por el crecimiento que estás teniendo en los últimos meses. Y bueno, como bien explicabas, pues en mi canal lo que hago simplemente pues es dar un pasito más con respecto a todo lo que es el análisis de cuentas deportivas. Todo arrancó un poco, pues debo decirte, gracias a ti, que bueno, que en verano. Pues con todo el tema de Messi, pues a mí me empezó a interesar toda esta temática. Vi que había un apartado o una serie de temáticas que quizá faltaba cierta explicación, sobre todo con temas de amortización, ya no tanto metiéndome en lo que sería la propia normativa de liga, pero sí que con traducciones que habíais hecho tú y otros creadores de contenido, pues llevarlo más a un contenido que fuera sencillito, que se pudiera explicar numéricamente de una manera visual y bueno, pues aportando también mi granito de arena, que es de lo que se trata. Sí, es que además los de Héctor son vídeos muy visuales, hay mucho acompañamiento en ese sentido, visual, y la verdad que ya digo, ¿no? Yo, vamos, visito tus vídeos habitualmente precisamente por eso, ¿no? Porque entras en las tripas del asunto, pero lo haces ameno, ¿no? Al mismo tiempo, no es algo, no os esperéis ningún manual de economía ni mucho menos, sino que es algo mucho más Y divulgativo. debo Bueno, decir, Ramón, también sí. que soy del Valencia. Por lo tanto, cuando hemos analizado cuentas del Madrid y del Barcelona, sí que es verdad que me he llevado un poco de críticas de todos los sitios. Cuando analizaba las del Madrid me decían que era del Barcelona y cuando analizaba las del Barcelona que era del Madrid. Entonces, bueno, lo digo ya también que bueno, que es un tema que podremos analizar en el futuro, sobre todo ahora con el tema del Valencia, con este intento de compra del club, con esta ampliación de capital, que bueno, que si los suscriptores lo consideran, pues también podemos pasar por aquí a hacer un análisis más detallado. Que hay una cosa que hay gente que no entiende, ¿no? Y es que cuando hablamos de números y cuando hablamos de temas con los que nos ganamos la vida, de alguna manera tú y yo, el forofismo tiene que quedar a un lado, porque seríamos sin unos irresponsables. Es decir, al final, a la hora de analizar unas cuentas, de verdad que la bufanda uno se la quita, porque es que son muy frías las cuentas, son números, ¿no? Evidentemente. Tú puedes tener más confianza en un dirigente que en otro, y ahí sí. Pero cuando tú dices que el Barcelona necesita pues 300, 400 millones en plusvalías para poder renovar a Messi, Claro. eso no lo está diciendo la bufanda, eso lo está diciendo, digamos que los números, ¿no? Entonces, a mí yo también evidentemente me he llevado pues muchas críticas del barcelonismo, ¿no? No en general, porque sería injusto, pero sí de muchos barcelonistas que después seguramente hayan comprendido que, oye, que ahí no había bufanda, o sea, que yo no me puedo jugar mi prestigio, ni tú, por supuesto, el tuyo, pues con forofadas en forma de números, ¿no? Tenemos que ser, ahí no nos podemos permitir ni siquiera pues ser muy subjetivos, ¿no? Como si a lo mejor tú hablando de tu Valencia a nivel Claro. deportivo, yo hablando de mi Madrid, ¿no? Donde puede haber más juego. Vamos a ver, la idea de hoy es analizar un poco la situación económica de forma más general, ¿no? No con tanto detalle de Madrid y Barcelona y ojo, y Atlético de Madrid, que es el gran olvidado y que mucha gente me lo ha pedido en el canal y de fuera del canal, que entrásemos un poco también en esta materia. Vamos a empezar un poco con lo más sencillo, que es lo del Madrid, y que yo creo que nos llevará menos tiempo. Vamos a ver, creo que las cuentas ahí están, el presupuesto todavía no lo conocemos para este año, pero creo que lo vamos a conocer pronto, porque la Asamblea de Compromisarios, yo creo que nos citarán a los compromisarios dentro de poco. Pero bueno, es de prever que si el último año que ha sido tan difícil, el Madrid, a pesar de presupuestar pérdidas, lo ha solventado con beneficios,
que este próximo año, bueno, pues la situación va a seguir siendo buena, ¿no? A ver, aquí hay una cosa importante que es cómo entendemos lo que se considera rentabilidad o no es rentabilidad, ¿no? Porque ya hemos hablado muchas veces que desde la perspectiva contable podemos hacer muchos trucos. Un hecho es el de, bueno, el del FC Barcelona, que lo que ha hecho es provisionar y meter una serie de gastos enormes este año y que, bueno, luego comentaremos también porque es una pequeñita trampa contable que sí que es verdad que te ensucia muy mucho los resultados de este año y luego los siguientes los tienes más limpios, ¿no? Digámoslo así. En el caso del Real Madrid sí que es cierto que se ha visto pues, bastante penalizado. Venía una senda de unos 20 años creciendo en ingresos, marketing, televisión, competiciones. Bueno, sí que es verdad que a lo mejor el tema del estadio pues, es algo más variable, ¿no? Algo más volátil. Pero en esencia todo lo que era la rentabilidad del Real Madrid era muy buena. Obviamente ejercicio 2019-2020, 2020-2021, pues si no se resienten ingresos yo ya no sé. Entonces, es decir, que era algo natural. Aquí hay una cosa también importante que es luego toda la deuda y todo el patrimonio neto. Si nosotros entendemos cualquier empresa, tenemos los activos, que es con lo que yo genero mi actividad normal, y luego tengo pues, las dos vías de financiación principales que tiene cualquier empresa, que eso es el pasivo y el patrimonio neto. Aquí una de las grandes diferencias que todo el mundo pues, se empeña, ¿no?, en comparar siempre Barcelona con Real Madrid. Yo creo que aquí está la clave, ¿no? Porque a nivel de ingresos, tú puedes tener unos ingresos enormes, pero si tu estructura de financiación no es la adecuada, el problema es que vas arrastrando un problema y tú siempre te piensas que te vas a poder seguir endeudando cuando quizá no lo puedes hacer. Una cosa también muy relevante que ha pasado en el Real Madrid y que explicaba yo en uno de los vídeos es también cómo ha realizado, pues, por ejemplo, la financiación del nuevo estadio. El nuevo estadio pues, lo ha planteado en un modelo muy asemejable a lo que sería un project finance, que se trata pues, de un tipo de inversión en la cual pues, no existe un colateral como tal, que al final pues, todo estás avalando con el propio proyecto y que si pasa cualquier cosa, pues bueno, se respondería con los activos muy ad hoc de ese propio proyecto. Eso. Entonces, bueno, también a nivel, estaba revisando esta mañana datos con respecto a crecimiento de EBITDA, una cosa importante es que incluso el Real Madrid cayendo de ingresos, el EBITDA lo había mejorado. ¿En qué sentido? Pues porque había realizado rebajas salariales importantes, porque había realizado ventas con plusvalías y entonces, pues bueno, pese a que contablemente podamos entender unas cosas, pues la salud financiera del Real Madrid era muy positiva y yo creo que aquí es donde está realmente la clave. También hay muchos analistas que se fijan en el tema de la tesorería. Para mí, dentro de lo que cabe, es importante por el hecho de que te obliga a veces a, digamos, a financiar algún tipo de fichaje, como le pasó al Atlético de Madrid con el tema de Joao Félix, que bueno, no sé si los suscriptores saben, pero que fue un fichaje financiado por una entidad financiera, es decir, que no fue el Atlético de Madrid quien puso ese dinero. Pero, no obstante, la tesorería se suele utilizar principalmente para fichajes, porque es lo que necesitas, digamos, de gasto corriente prácticamente todos los meses. Entonces, yo creo que con todas esas variables nos sale una, digamos, una estructura más o menos lógica de cómo poder analizar un balance de un equipo de fútbol más allá de luego lo que podemos poner o lo que podemos entender de amortizaciones. Estaba viendo también que las amortizaciones, por ejemplo, más altas de la Liga en el año 2019-2020 pues habían sido Barcelona y, curiosamente, del Valencia. Pues ya nos está diciendo esas métricas en las que nos podemos fijar para ver qué equipos lo están pasando un poquito peor con respecto a todo eso que tienen acumulado anteriormente y de esos fichajes que a lo mejor tú en época de bonanza pues no te ha importado pagar un sobrecoste de, yo qué sé, de 50 millones de euros, caso de Dembélé, caso Coutinho, pero ¿qué es lo que pasa? Pues, claro, pues, que no, claro, es ese momento inicial, ¿vale? También aquí lo que debemos de entender para todos los que nos ven es que contablemente no es lo mismo cuando yo me registro un gasto que cuando se produce la salida de caja. Claro. Entonces, ese tipo de ajustes son las pequeñas trampitas con las que los clubes, bueno, al final cualquier empresa lo puede hacer, no es que sea ilegal ni muchísimo menos, pero que sí que nos da ciertos indicios de que se está intentando mostrar una imagen que quizá no es la imagen fiel de todo ello. ¿Y en qué se resume todo esto? Pues bueno, un aspecto que podemos enlazar precisamente pues para hablar del Barcelona y del Atlético de Madrid es el tema del patrimonio neto, que en el caso del Madrid pues no ha parado de crecer. Si no recuerdo mal, el año 2021 se iba a quedar en 534 millones de euros, que bueno, que la verdad que está muy bien, y sobre todo esto lo que produce es que los ratios de endeudamiento y de apalancamiento pues sean menores, lo cual la Liga... Y una cosa importante, ¿no, Héctor? Que yo creo que lo ibas a indicar ahora.
porque nos ha sorprendido mucho ese límite salarial del Madrid de 739, y en la Liga está teniendo en cuenta ese patrimonio neto, ¿no? Esa riqueza generada a lo largo de los años y que está en el balance, o sea, que está ahí en, bueno, financiando esos activos, como explicabas, y que lo que permite es que el Madrid pueda, bueno, pues tener ese límite salarial extra que le va a permitir, si consigue llegar a un acuerdo con ellos, pues fichajes como los de Mbappé y Haaland en un mismo verano. Exacto. Al final, lo que debe entender el cualquiera de los que estamos viendo haciendo este vídeo es que cuando tú generas ingresos y si esos ingresos finalmente se traducen en ganancias, hay una partida que dentro del patrimonio neto que es, digamos, pues los beneficios del año anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a raíz de esa relación que existe entre cuenta de pérdidas y ganancias y patrimonio neto, cada vez va aumentando. Si yo tengo ganancias durante los últimos 20 años, pues lo más probable es que yo vaya ampliando mi patrimonio neto. ¿Qué es lo que hace Liga? Pues Liga premia a todos esos equipos que tienen una serie de ratios de, como digo, de endeudamiento y de apalancamiento favorables y pues todo ese exceso que en una empresa normal podría estar, bueno, no, pensemos, ¿no? Si yo tengo una sociedad anónima, una sociedad limitada, pues puedo devolver ese dinero vía dividendos. Pero realmente cómo se está retribuyendo o cómo se está premiando ese extra de lo bien que lo está haciendo los clubes. Pues lo que permiten es que tú puedas aumentar ese límite de gasto, que puedas mejorar tus márgenes operativos, que puedas reinvertir, que tengas mayor espacio salarial. Y digamos, pues con ese símil, el Real Madrid tiene este año pues ese límite salarial tan elevado. Pero que bueno, que de alguna manera está justificado. Es decir, yo estaba viendo hace un segundo la métrica y bueno, pues el Real Madrid partía desde hace unos 15 años en un patrimonio neto de 30 millones de euros y está ahora mismo en 534. Pues lo estará haciendo bien, si no, eso no se consigue. Claro, es que el límite salarial no deja de ser un mecanismo de autoprotección para los clubes, ¿no? Que digamos que arbitra la liga. Y claro, si tú tienes un patrimonio neto de esas características, lógicamente estás en la situación patrimonial idónea para poder afrontar ciertas inversiones, ¿no? Por eso se aumenta el límite salarial. Oye, sobre el Barcelona, porque lo tenemos ya muy comentado en el canal, pero hay dos aspectos que sí que me gustaría comentar contigo antes de meternos con el Atleti. Y son tema sociedad anónima deportiva y tema las artimañas, trucos, bueno, operaciones que está planteando Laporta en el cierre del ejercicio anterior con esas pérdidas de 481 millones de euros y qué incidencia pueden tener para el futuro. Vale. Empezamos, si quieres, por ese segundo punto. Explica un poco, yo ya lo intento explicar en el canal, qué es lo que está haciendo el Barcelona ahora para con el tema de las amortizaciones y todo esto. Vale, pues bueno, de una manera muy sencilla, como hemos explicado anteriormente, las salidas de caja no son iguales que los gastos. ¿Vale? Entonces, partiendo de esa base, ya tenemos cierto espacio para lo que se conoce, ¿no? como ir, ¿cómo decirlo?, moldeando una cierta contabilidad, ¿vale? En primer lugar, ¿qué es lo que está pasando en el Barcelona? Pues nosotros imaginemos que vamos a comprar a un jugador, ese jugador tiene cierto gasto y ese gasto lo tenemos que amortizar en los diferentes años. Si yo ese jugador pues lo vendo o, como ha ocurrido en el Barcelona, bajo su valor, pues lo que tengo que hacer es provisionarme un gasto. Una provisión es simplemente algo que yo pensaba o que era, ¿cómo decirlo de alguna manera?, no teníamos la certeza de que podía ocurrir, yo lo podía tener incluso en el pasivo como algo pendiente de, pero que no tengo que registrarme hasta que no sea del todo cierto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues dos conceptos muy importantes. ¿Qué es lo que ha hecho la Junta de Laporta? Por un lado, ha reducido el valor de ciertos jugadores, lo cual pues tiene que llevar directamente a pérdidas. Coutinho, Griezmann, este tipo de jugadores quedaban una cantidad importante por amortizar, como ha explicado Héctor, es decir, habían costado X, se dividía entre el número de años de contrato, y el Barcelona lo que ha dicho básicamente es, oye, mira, que no valen 60, que lo que valen es 0 o valen 20. Entonces, se tienen que dar una pérdida, esa provisión, de esos 40 millones que comenta Héctor, por ejemplo. Correcto. Es decir, el ajuste del valor de la plantilla han sido 138 millones de euros. Ha habido una provisión también por litigios de 90 millones de euros, y eso se suma a las pérdidas efectivas reales que ha tenido el club en el año 2020-2021, que son 253. La suma nos da 481 millones de euros. Pues ese sería el primer truquito que se ha hecho, que es decir, meter más gastos en, digamos, en el año 1 o en el año en el que estamos ahora. ¿Para qué? Pues esto
tiene una relación con lo que comentabas, ¿no? De qué artimañas o qué cosas se están haciendo a nivel de junta o a nivel de estatutos. Como probablemente muchos de los que nos estén escuchando sabrán, pues en función de, sobre todo los clubes deportivos, pues tienen unos estatutos que son los que rigen pues toda la normativa interna del club, etcétera. Y existe uno de los artículos que lo que dice es otro mecanismo también de defensa del propio club, que lo que obliga es que, bueno, más que obliga, que lo que permite es que la junta directiva sea cesada en el caso de que se arrastren 2 años consecutivos de pérdidas. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es un poco lo que leíamos en prensa hace nada, de que Joan Laporta quería partir incluso la contabilidad y decir, bueno, ejercicio económico hasta que entro yo y luego otro mini ejercicio económico hasta... ¿Por qué? ¿Por qué se producen todas estas noticias? Pues porque lo que trata de evitar es esto. Joan Laporta es consciente que el año que viene va a ser muy complicado salvar los presupuestos, principalmente porque además daban unas ganancias de 4 millones de euros, pero sí, es que eso a poco que pierdas un par de partidos en Champions, ya sabes que no lo vas a cumplir. Eso para empezar. Luego, aquí es donde se ha metido todo el truco, que es lo que vamos a explicar ahora. Es decir, si tú provisionas o si tú metes muchos gastos en el año 1, ¿qué es lo que ocurre? Que en los años siguientes no lo tienes. Claro. Entonces, contablemente, un menor gasto es asimilable a un ingreso. Y eso es lo que ha permitido, por un lado, que Joan Laporta le sirva la justificación de que la Junta de Bartomeu ha hecho, vamos, que las cosas han quedado fatal, que se ha quedado 481 millones. Ojo, que 253 de pérdidas me parece una barbaridad, sí, pero no son 481, es decir, sí y no. Y, por otro lado, está tratando de meter con calzador todo lo que pueda en este año 2019, o sea, 2019-2020 o 2020-2021, para que los siguientes ya le salgan con una mejor foto y evitar precisamente para que estén más limpios. Lo que pasa es que, claro, no es gratis, ¿no? Claro. Estos 481 millones de pérdidas reconocidos por el propio Barcelona, y que, ojo, que pueden ser demandados judicialmente por Bartomeu, igual que hizo Gaspar con Laporta en 2003, que Laporta hizo algo muy parecido, lógicamente lo que han hecho es menguar su límite salarial hasta una cifra ridícula en el caso del Barcelona, que son 97, casi 98 millones de euros. Es decir, Laporta de alguna manera está navegando entre dos aguas, ¿no? Lo mejor para el club, pero también lo mejor para seguir al frente del club, ¿no? De alguna manera está desactivando un mecanismo corrector que tienen los propios estatutos del club, está penalizando muchísimo el límite salarial de este año, que habría sido algo más alto de no haber tantas pérdidas infladas. Quiero decir, es un dilema complicado, ¿no? El que está afrontando, y va a ser una asamblea divertida, seguramente la del Barcelona. Claro, volvemos a lo mismo. Lo que es bueno hoy probablemente no lo sea en el futuro. Es decir, que si tú estás, es lo que hemos comentado anteriormente, si tú de repente metes unas pérdidas de 481 millones de euros, lo que vas a hacer automáticamente es que tu patrimonio neto se reduzca en 481 millones de euros. Que si el anterior era de 30 menos 481, nos da la cifra de menos 451 millones que tiene actualmente, si es que es restar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, de nuevo, este mecanismo protector de Liga dice, ostras, los ratios de endeudamiento, apalancamiento son una barbaridad y, por lo tanto, yo lo que no puedo permitirte es que tú sigas endeudándote. Y ya no solo endeudándote, sino que uno de los motivos por los cuales los clubes se endeudan principalmente o tienen mayor gasto es por los fichajes. Entonces, como decías tú, te estás penalizando desde la perspectiva de que no puedes fichar. Y esto lo comentaba yo en un vídeo recientemente, porque decían, bueno, tal, pero es que la deuda... Bueno, es que aquí lo que ocurre es que entras en un círculo vicioso, más allá de que le permitan a Joan Laporta perpetrarse 27 años si quieren pérdidas. Eso ya dependerá de si se vota o no por parte de los propios socios, que son los que mandan el club. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero si tú no te puedes endeudar, sobre todo, es decir, si me dijeses, no, es que el Barcelona tiene el mismo equipo, la misma plantilla que hace 10 años, pues te digo, ostras, pues a base de ganar partidos esto se revierte. Pero tampoco es el caso, ¿no? Porque tiene que ahora plantearse renovaciones importantes, Ansu Fati, Pedri, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú no tienes el límite salarial, que aparte estás excedido, te vuelve a aplicar la regla 4x1, con eso operativamente tampoco puedes generar mayores ingresos. Si no puedes generar mayores ingresos, tampoco vas a mejorar tu foto en el balance. Y si no mejoras tu foto en el balance, Liga tampoco te va a permitir volver a endeudarte más ni aumentarte el límite salarial. Vuelves a caer en el 4x1, vuelves tal. Y esto, una cosa más a nivel coyuntural, esto aparte
Yo no sé hasta qué grado, pero supongo que los asesores que al final van con los jugadores, cuando a ti te llama el FC Barcelona, a lo mejor, si tienes un buen asesor, pues te debe de decir, ostras, ¿sabes que hace X tiempo las nóminas de este club estuvieron en riesgo de no ser pagadas? ¿Sabes que es total? ¿Sabes que el año que viene...? Están pidiendo rebajas salariales, ¿sabes que no van a poder fichar a grandes jugadores en los próximos años? Correcto. ¿Sabes que ha habido incluso filtraciones de que van a proceder a despidos de los futbolistas que ya no rinden? Evidentemente esto te saca muchas veces de la gran escena del mercado, pero ya no claro. Solo por un tema económico, eso es. Sino porque tu imagen evidentemente se deteriora. Y aquí quiero entrar en un tema, y es que a mí me pregunta mucha gente por el tema de Sociedad Anónima Deportiva, si puede ser una salida para el Barcelona, si se va a convertir en eso, qué beneficios, qué perjuicios tendría. Y yo siempre contesto lo mismo, a ver si estás un poco en mi línea, que bueno, seguramente... el paso formalmente les cueste mucho darlo y yo no sé si lo darán, porque el Barcelona es muy de esa esencia de ser de sus socios, igual que el Madrid, con las secciones deficitarias en el caso del Barcelona, que a lo mejor un accionista no querría sostener, evidentemente, ¿no? Pero de facto, o sea, en la práctica, cuando tú tienes avalistas que sostienen a un presidente y que si echan el dedo para abajo ese presidente cae y por lo tanto están de alguna manera ya gobernando el club y determinando muchas decisiones, y con un Goldman Sachs, que es el prestamista mayor del club, que sostiene básicamente la deuda del club y la ha refinanciado, o sea, es que de facto ya están mandando estos agentes mucho más de lo que mandarían en un club deportivo normal, ¿no? Claro, a ver, dentro de lo que es la Sociedad Anónima Deportiva, yo no me quiero precipitar, pero sí que es verdad que si la situación no va para adelante, ahora mismo me cuesta pensar que un Goldman Sachs de luz verde a una operación de ese estilo, pese a que incluso le podría venir bien. O sea, aquí lo que debemos de pensar es que en las oficinas de Goldman Sachs no están pensando ahora si, ¿cómo decirlo?, qué es lo mejor para el Barcelona. No nos engañemos, están pensando qué es lo mejor para ellos mismos. Evidentemente. Ya está, claro. Y el que entienda, y el que lo quiera entender bien y el que no lo quiera entender... Que los accionistas de Goldman Sachs lo que le piden son réditos a Goldman Sachs, no que el Barcelona gane 1-0. Claro, exacto. Entonces, aquí donde voy, en el momento en el que sea más beneficioso una cosa que la otra, que no le quepa la menor duda a nadie de que esto va a ocurrir. ¿Qué es lo que pasa? Has comentado el tema de los avalistas. Si yo le meto 481 millones de euros de pérdidas, ¿qué es lo que pasa? Que estoy obligando a esos avalistas a avalar con más dinero. Entonces, aquí has dado en el clavo, que es decir, ¿quién manda en el club? ¿Está mandando el prestamista de 600 millones de euros, el avalista por 200 millones de euros, el presidente, los jugadores? ¿Aquí quién está mandando? Pues ese es uno de los problemas de gobernanza más importantes, y que si estuviésemos hablando de una empresa en bolsa, pues es decir, tendríamos ya muchísimos reports, muchísimos statements, fondos de inversión que se salen de la operación porque estarían viendo aquí un caso de conflicto de intereses muy grande. Entonces, como alternativa a la Sociedad Anónima Deportiva, si me preguntases sin hacer mucho análisis, yo diría que si sigue esto así es inevitable. No porque lo diga yo, sino porque probablemente Goldman Sachs, antes de decir, ostras, ejecuto los activos del club porque no me están pagando, pues tiro y, oye, que se coma el marrón otro. Otra cosa importante también es que si el Barcelona se convirtiera en Sociedad Anónima Deportiva, aquí tenemos un patrimonio neto negativo. Es decir, que los socios actuales tendrían que poner, leía yo hace poco, unos 1.900 o 2.000 euros cada uno para por lo menos llegar al momento inicial en el caso de que quisieran quedarse con el 50% y pico. Es decir, que si ya te quieres quedar con el 100 y no viene ningún inversor estratégico, quien sea, ¿no? Cualquier inversor que diga, mira, pues yo me quedo el 20% y otro se queda el 20 y otro el 10 y el resto de socios el 50 y pico. Esto lo hablaba yo hace poquito con un compañero que es expresidente exdirectivo de un club de segunda división y me comentaba del modelo portugués, que ahí lo que hacían era 51% en mano de los socios y 49% socio estratégico. Bien, claro, pero independientemente... En Alemania también, creo que claro, en Alemania también, 51-49, sí. Bueno, a mí me parece una buena alternativa. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre pensamos en, ostras, va a venir este socio, va a hacer lo que quiera con el club. Bueno, también se pueden elegir a los socios que metes dentro de tu casa. Es decir, pensemos en Atlético de Madrid. Ares Management, que acaba de entrar con una ampliación de capital, con Cerezo y con Gil,
pues acaba de meter 120 millones de euros, se va a quedar con el 20% del Atlético de Madrid. Bueno, es además un socio que ya le propuso refinanciaciones al Barcelona, es un socio que está buscando 1.500 millones de euros de financiación externa para meterlos dentro de clubes deportivos. Tiene un socio dentro de lo que es su junta directiva que va a estar dentro del Atlético de Madrid y aparte tiene especialistas, tiene una sección solo de deportes. Ostras, pues a lo mejor un socio estratégico de ese estilo podría llegar a tener un sentido. No lo pensemos solo con bien un oligarca que hace lo que quiera, modelo. No, evidentemente. Lo que pasa es que es verdad que no es lo mismo convertirte en sociedad anónima deportiva y planificarlo y de alguna manera elegirlo que necesitar serlo, ¿no? A la hora de poder elegir ese socio, ese accionista, tienes más posibilidades de equivocarte o de precipitarte en caso de necesidad que en caso de que sea un deseo o que sea un proyecto, ¿no? Que plantees. Y es verdad que al final acabas cayendo en una especie de lotería donde si el socio es como el del Manchester City, que está claramente, bueno, pues preocupado por hacer un proyecto a largo plazo, pues maravilloso, aunque no olvidemos que buscará su beneficio. Buscará su beneficio. La valoración también que va a hacer. Y habrá un ánimo de lucro que podrá ser, digamos, dado en forma económica o en forma de prestigio, en forma de imagen, pero buscará su beneficio. O te puede caer otro tipo de dueño, como el que ocurrió en Málaga, donde, bueno, pues salió rematadamente mal. Entonces, es verdad que eso te lleva a una mayor lotería. Y quiero coger ese hilo que has empezado de Atlético Madrid. Os recomiendo especialmente, si os queréis enterar de todos los tejemanejes, ¿no?, que está habiendo en el accionariado del Atlético de Madrid, que aquí ya sí que hablamos de una sociedad anónima deportiva, a diferencia de Madrid y Barça, y de haber un vídeo que ha publicado hace relativamente, bueno, pues hace, que es de hace dos meses o tres, ¿no? En verano, más o menos, sí. Eso es. Bueno, pues es un vídeo donde os vais a enterar, porque lo explica muy bien, de todos los movimientos que han hecho Gil y Cerezo a nivel societario, a nivel de accionariado, os vais a enterar perfectamente bien. Yo básicamente lo que quiero extraer de ahí es que el Atlético de Madrid, a través de Cerezo y Gil, está haciendo bastantes movimientos a nivel de accionariado, que están haciendo ampliaciones de capital que le están permitiendo de alguna manera ir tirando para adelante, que se están diluyendo ellos, es decir, cada vez van teniendo menor porcentaje del club, cada vez el club es menos de ellos y más de agentes externos que entran, pero que a pesar de todo esto, el Atlético de Madrid lo vemos como con un límite salarial de 171 millones de euros, es decir, ha bajado. Con todo esto, con las ampliaciones de capital, que ya sabemos que se puede utilizar el 25% para el límite salarial, y con el acuerdo CVC firmado, es decir, con un extra que les ha entrado también ahí de límite salarial que no habrían tenido sin lo de CVC. ¿Qué está pasando en Atlético de Madrid? La sensación es que deportivamente bien, pero económicamente las cosas no deben ir tan bien, ¿no? Claro, aquí el problema que ocurre muchas veces cuando analizamos una empresa que realiza muchas ampliaciones de capital es que nos distorsiona la imagen. De hecho, en el vídeo que comentabas, que bueno, lo pondremos por abajo en la descripción en algún lado, veíamos cómo había años, si no recuerdo mal, 2015-2016, lo comento en el propio vídeo, que teníamos un beneficio neto de 5 millones, pero el patrimonio neto había crecido en 50, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, realmente tus ratios van a mejorar, Liga te va a permitir ampliar límite salarial, etcétera, pero eso se produce operativamente. Es un poco lo que hablábamos también con los presupuestos del Barcelona, que de hecho van a ser deficitarios y otras cosas eran lo que permitía llegar a ganancias. Entonces, este es el problema del Atlético de Madrid. De hecho, el año pasado sí que es verdad que tuvo pérdidas, pero son muy achacables al hecho de que tenía dos filiales, una en México y otra en Canadá, que fueron bastante deficitarias, si no se hubiese quedado en unos 11 millones aproximadamente. Y bueno, este año se esperaba o se espera alrededor de unas pérdidas de 80 millones de euros. Bueno, dentro de lo que cabe y en un concepto COVID, pues podemos entender que es algo normal y que a futuro pues las cosas se van a revertir. El problema que veo yo dentro del Atlético de Madrid, más allá de pues bueno, dilución de Gil Marín, Cerezo, etcétera, pensemos que bueno, lo que han hecho simplemente es han agrupado sus acciones, las han metido en lo que sería un holding que se llama Atlético Holdco y bueno, ellos siguen manteniendo cercano a lo que sería pues el 70%, 70-71. Luego hay otro inversor residual que ya entró dentro de una ampliación de capital antigua, que fue Quantum Pacific Group, que fue el que le compró a Wanda su participación y que Wanda pues ahí finalmente se marchó. Y aquí
digamos, es como que encontramos una dualidad, porque sí que es verdad que a nivel de números, lo que es valor en libros del propio club, si tú haces una ampliación de capital, acuden y tú esa ampliación la estás haciendo por mayor precio, pues al final es una regla de tres. Es decir, cuando entró Wanda, si no recuerdo mal, el valor del club está a unos 200 y pico millones, 2015 diría yo, y ahora en 2021-2022 estamos cercanos a los 900 millones de euros. Por lo tanto, es decir, no es que tenga problemas financieros ni muchísimo menos, porque la valoración es muy alta, pero sí que se empiezan a ver ciertas, ¿cómo decirlo? Como esa fase inicial que tenía el Barcelona en la de, ostras, pues me gasto 120 millones de euros por un jugador, le pago 40 millones a Simeone al año. Es decir, todas esas malas, no malas praxis, pero sí, ¿cómo decirlo? Inicios de me estoy pasando. Sí. Yo creo que esto sí que se está viendo, es decir, no a ese nivel, pero pensemos que, por ejemplo, hemos comentado antes el fichaje de Joao Félix, pues esos 126 millones los financió una empresa que se llama 23 Capital. El tema de la ampliación de capital, pues ya han requerido a un private equity externo. Además, han pedido 300 millones de euros de refinanciación de pagos a corto plazo para refinanciarlos a largo plazo, entre, bueno, una empresa que se llama Pricoa y luego aseguradoras de Estados Unidos. Es decir, estamos viendo que, bueno, que muy, ¿cómo decirlo?, que no van tan sobrados de liquidez por el hecho de que si necesitas refinanciar algo a corto plazo, a largo plazo, denota cierto problema. Es decir, que hay veces que, oye, se te pone la oportunidad adelante y dices, joder, pues para pagar algo hoy lo pago mañana, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero quizá 300 millones de euros, pues ya nos dice, o hay ciertos indicios de que en algunas partidas nos hemos pasado. Entonces, como conclusión un poco a cómo veo el Atlético de Madrid, no lo veo mal financieramente, ni muchísimo menos. Es cierto que a nivel de límite salarial se va a ver afectado por esas pérdidas, se va a ver mejorado por la ampliación de capital y se va a ver mejorado por el acuerdo de CVC, porque recordemos que si yo le quito la parte de CVC, no sé si estaba en 170 millones, ¿no? El límite del Atlético está en 171. 170. Agregándole la ampliación de capital, que se cuenta al 25%, y lo de CVC, es decir, hubiese estado en bastante menos y la caída es severa con respecto al año pasado. Seguramente provocado por esas pérdidas de 80 millones de euros que comentas. Sí. Y porque, a ver, yo entiendo, ¿no? Entiendo en parte lo que está haciendo el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid está en una ventana de poder ganar títulos en este momento, con un Madrid más debilitados, y de alguna manera siente que está en un momento donde puede arriesgar, ¿no? Pero hay que decir eso, o sea, está arriesgando, está con una deuda a corto plazo preocupante, que ahora ha conseguido refinanciar, pero refinanciar una deuda no es, como han dicho algunos periodistas, que es borrarla, no. Es trasladarla en el tiempo y pagar más intereses, porque el que te compra la deuda o el que te financia hoy quiere ganar dinero financiándote, no te lo están regalando, evidentemente. Entonces, digamos que está haciendo una especie de patada para adelante el Atlético de Madrid, conocedor de que ahora puede ganar títulos que a lo mejor dentro de 5 años ya no puede ganar porque la situación ha cambiado. Pero una cosa que circunda un poco por el tema del Atlético de Madrid, con esto iríamos cerrando. ¿Crees que estos movimientos donde se van diluyendo algo Gil Marín y Cerezo pueden obedecer, y también todo esto de que el club cada vez se está valorando a mayor precio, ¿no? Que no deja de haber muchas veces, ya sabes, cierta artificialidad, ¿no?, en esas valoraciones. Al final es algo que es bastante subjetivo. ¿Crees, te os sorprendería mucho que en 4 o 5 años estos señores vendiesen su participación en el club, habiéndolo, digamos, que hecho lo más grande posible, por lo menos estéticamente, ¿no? O sea, cuando quieres vender algo lo intentas poner muy bonito antes, ¿no? Esto es, quiero decir, en el mercado funciona así. ¿Crees que pueden estar en ese, o sea, te sorprendería que estuviesen en ese movimiento de ya ir planificando una salida en 4 o 5 años y a lo mejor estresar mucho al club en el sentido de hacerlo más grande de lo que todavía orgánicamente sería? ¿O crees que no tiene mucho sentido esta teoría? A ver, me parecería raro puesto que Gil Marín y Cerezo no, es decir, en sí mismos no son un private equity, no son empresas que luego digan, o sea, en sí mismos su actividad es otra. Y luego hay un componente también de que ellos son verdaderamente aficionados del club. Si me dices que ha venido, pues no lo sé, un inversor canadiense que está dentro del club, lo maquilla, le rebaja gastos, incluso lo quiere sacar a bolsa, hace una suscripción y se lo quita de en medio por 3 veces más de por lo que lo compró, pues te diría, ostras, esto es un riesgo y esto puede ocurrir. Pero en el caso de Gil Marín y de Cerezo, los veo muy enamorados del club.
desde lo que yo sé, desde lo que he hablado con amigos míos aficionados al Atlético de Madrid. Y es cierto que en el momento en el que el Atlético de Madrid siga teniendo problemas, creo que esta fórmula va a volver a producirse. Probablemente yo creo que el concepto de Ares Management está ahí precisamente por si vuelve a ocurrir ser ellos quienes, teniendo una posición dominante, sean quienes puedan ir ya a una suscripción preferente. Es decir, han aprovechado muy bien el hecho de hay ahora mismo ampliación de capital, pero yo me meto en la suscripción preferente a través de una nueva sociedad con Gil y con Cerezo y puedo acudir a esta suscripción preferente, pongo los 120 millones y me aseguro que en las siguientes voy a poder entrar yo antes que cualquier otro fondo. Claro. A mí me da un poco esa sensación. Es decir, es partner estratégico, pero como decíamos, en las oficinas de Ares Management lo que están buscando es rentabilidad. Es decir, que el Atlético de Madrid juegue mejor, juegue peor, mientras salgan los números, le da exactamente igual. Pero, visto desde la perspectiva de Gil Marín y de Cerezo, que al final son personas físicas, son personas que viven en Madrid, son personas que acuden a eventos con aficionados, me da esa sensación de que son verdaderamente aficionados del club y que por lo tanto no tienen ese pensamiento de endulzo un poco la empresa, la saco a bolsa o la vendo a un tercero y me olvido. Sino que es cierto que cuando les tengan que diluirse, se diluirán. También es cierto que si tienes menos pero de algo que vale más, tu patrimonio en sí mismo tampoco está viéndose perjudicado. Es cierto que tienes menor poder de decisión, pero pensemos que esto a lo mejor puede ocurrir en los próximos 10, 15, 20 años, podríamos decir, hasta que se quedasen diluidos de que no pudieran hacer nada. Y sobre todo, un punto que has comentado tú muy bien, es momento de arriesgar, es momento que si el mercado me sigue pagando una ampliación de capital, pues oye, cuanta más pasta mejor y hasta que dure. Ojo también, importante lo que digo, esos indicios de me estoy pasando quizá de frenada, estoy pagando ya fichas que antiguamente eran prohibitivas o que solo estaban a la altura de Real Madrid y de Barcelona. No sé si es por ese intento de competir de igual a igual, pero bueno, pues esto el tiempo nos lo dirá. Si el Atlético de Madrid de aquí a 5 años gana una Champions y 3 ligas, pues a lo mejor ya sí que puede estar en ese primer nivel y ya no estamos hablando de Madrid y Barcelona solo, estamos hablando de Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, y por lo tanto pues esta jugada les ha salido bien, captarán más dinero, ganarán más dinero y al final pues la situación se estabilizará. Yo preveo, Héctor, que este año van a exceder su límite salarial, que van a estar vale. Por encima, porque básicamente yo creo que van a tener nóminas y amortizaciones por encima de esos 171, que eso les va a llevar el próximo verano seguramente a tener que tomar alguna decisión deportiva pues más complicada, alguna venta. Bueno, la venta de Tomás este año, que muchos aficionados de Atlético de Madrid no entendían muy bien, pues bueno, esto aplica también a eso, a una venta con muchísimas plusvalías. Luego el tema de Morata, si no recuerdo mal, bueno, ese tipo de cosas. Este es el primer verano donde yo creo que no han hecho un sacrificio real, porque lo de Saúl no considero que sea un sacrificio real. Claro. Y creo que el próximo verano sí que se van a ver obligados precisamente por tema de límite salarial. Pero en cualquier caso, ya por cerrar, pues el resumen sería básicamente un Madrid que se ha sabido adaptar a esta situación del COVID y que ha salvado los muebles y está en una buena disposición de atacar objetivos. Un Barcelona que todavía no ha iniciado la recuperación, pero que parte de muy abajo, ¿no? Y que parece que ya la Porta está en esa línea de intentar iniciarla. Y un Atlético de Madrid, como lo has descrito perfectamente, dentro de ratios, pero ya empezando a asumir ciertos riesgos o ciertas decisiones que le sacan de su situación habitual. Así que ese sería un poco el resumen de los tres clubes. Y la verdad que, Héctor, ha sido un placer de verdad tenerte en el canal. Creo que ha quedado perfectamente claro. Insisto, en su canal vais a ver explicaciones más detalladas sobre todos estos asuntos. Más pormenorizadas. Aquí se trataba de intentar hacerlo un poco más generalista, ¿no? Porque también la audiencia es más generalista que en el canal de Héctor. Pero eso, que os aconsejo desde luego seguir ese canal. Yo me pasarás el link de tu canal para dejarlo en la descripción. Y nada, que ha sido un placer tenerte y te lo agradezco muchísimo, Héctor. Nada, el placer ha sido mío. También, obviamente, pues tú aceptaste la invitación de pasarte por el mío, pues qué menos que estar por aquí aportando. Y nada, pues a todos tus suscriptores,
decirles que nada, que también que muchísimas gracias por la invitación y que cuando quieran, que cualquier duda, que yo me pasaré también por los comentarios de este vídeo para ver si hay alguna duda, de vez en cuando iremos contestando y que bueno, que si hay alguna que detectamos que es súper importante o que vemos que se repite, pues trabajaremos también otro vídeo sobre ella. Eso es. Pues eso, que bueno, me despido de vosotros. Como siempre, dejad esos comentarios con vuestras dudas, con bueno, con lo que queráis opinar sobre este vídeo. También, si os ha gustado, pues dejadle ese like, compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo. Hasta luego.